Entre 30.000 y 50.000 salarios mínimos en multas pagaría Manuel Javier García Ramírez, edil de San Jacinto a Milpas, por no respetar la clausura de la Profepa a la construcción de un puente peatonal. La incorporación de ciudadanos a institutos políticos sin su consentimiento es un acto realizado por todos los partidos sin excepción para cumplir con el mínimo de apoyo y no perder su registro, afirmó el INE. La presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, encabezó el festejo a las mamás en la agencia de Santa Rosa Panzacola. La aportación de la ciudadanía en la colecta de la Cruz Roja Mexicana es cada vez menor. En 2016 solo se reunieron 2 millones de pesos de los 36 que necesita la institución para solventar su gasto anual, informó la Cruz Roja Oaxaca. La carretera Oaxaca-Mitla, a la altura de la Chigoló, es una de las más peligrosas y ha cobrado cientos de vidas. Este lunes en ese punto se registró un accidente vehicular. El saldo es una persona muerta y 3 heridos.